buenas, buenas. Se abren las puertas al público en la televisión pública argentina. Un gusto que estén del otro lado como cada sábado. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre con el objetivo de llevar a la mesa temas de interés común que tienen que ver con nuestro desarrollo como ciudadanos. Y en ese sentido te vamos a contar hoy en qué consiste la campaña de la Fundación Avon para la prevención del cáncer de mama. Octubre fue el mes de concientización sobre las medidas de prevención que debemos tomar, especialmente las mujeres. Así que hoy le vamos a dedicar un rato a este tema que tanto nos ocupa y nos debe preocupar. Vamos a hablar de semillas, porque van a venir de la Asociación de Semilleros Argentinos para hablar de lo que significa lo transgénico. ¿Cuánto conocemos de lo que comemos en definitiva? ¿Qué significa transgénico? Mucho para saber, mucho para preguntar. Quédate. Y también vamos a conocer en qué consisten las estaciones de trámite. ¿Qué son y qué significa para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires contar con acceso a todos los trámites y asesoramiento? Y el INTI, gran trabajo tiene con la innovación, con las empresas, con la industrialización. Vamos a estar hablando en segundos nada más de qué significa, qué tipo de ayuda le brinda el INTI a las pymes. Sí, porque están en una cooperación magnífica. Ya lo tratamos a este tema. Y ahí comenzamos. Metemos. Claro, porque sí, porque está con nosotros Diego Pajalasdís, que es uno de los subgerentes del INTI. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, innovación, pymes, asesoramiento, desarrollo. ¿En qué consiste el trabajo del INTI, básicamente? Bueno, el INTI es un instituto que ya tiene poco más de 6 décadas, cuya función básicamente es ayudar a la industria, a las pymes, a todos nosotros, al país en general. Sobre la base, de 3 pilares, la calidad, que es cumplir con la promesa de un producto o un servicio a la de parte de la industria al cliente. La productividad, que es para que las empresas puedan producir de la manera más eficiente, utilizando los menores recursos posibles, trabajando con procesos que aseguren cumplir con esa calidad. Y finalmente la innovación, que es el tercer pilar. Si quieren, de alguna manera, la calidad es necesaria. Todas las empresas tienen que tener calidad para poder competir, porque sin calidad uno no entra al mercado, es necesario. La productividad lo que le permite a las empresas es que con esa calidad poder sostenerse en el tiempo para poder hacer frente a sus recursos, a sus insumos, sus costos y poder competir a nivel local o internacional. Y la innovación es el futuro, es lo que viene. Para sostenerse a mediano o largo plazo, las empresas necesitan innovar. Y básicamente, ¿qué es innovar? Es la creatividad, algo en donde todos nosotros, todos somos creativos. Claro. No es que hay alguno que porque sea un artista loco lo es. No. Todos somos creativos en distintos campos, algunos en la música, otros en la matemática, otros en la ingeniería. Y la innovación consiste en que esa creatividad se aplique. Se aplique para resolver un problema a la sociedad, para crear un producto, para vender. Y el INTI es muy bueno en eso. Tiene un cuadro técnico, lo que nosotros decimos los tecnólogos, los cerebros del INTI, que tenemos una diversidad impresionante de todo. Hablamos, desde alimentos, pasando por robótica, nanotecnología, química, nuevos materiales. O sea, tenemos un conjunto de personas multidisciplinarias que se enfocan a cada uno de los sectores industriales. Y nuestra función es esa, ayudar a las industrias a que crezcan. Es un abanico inmenso en lo que respecta a la cantidad de cosas que tiene para ofrecer de conocimiento. Vamos a ver. En ejemplos, la creatividad. Creatividad se me ocurre en querer vender mejor y no saber y tomar una decisión osada. Por lo tanto, cuestiones de marketing, de economía también. O por ejemplo, una tela. Yo sé que si esto está bien para el ejercicio físico. ¿En eso nos puede ayudar INTI? ¿Y de qué manera la PYME se relaciona? Nosotros ayudamos, tenemos varios modelos para trabajar con las pymes. Nos enfocamos fundamentalmente en lo que es el producto y esto que comentabas recién, que es ayudarlos a armar el modelo de negocios o el marketing, como quieras armarlo, es un complemento que nosotros ofrecemos. Ya que pusiste el caso textil, estamos trabajando con textiles inteligentes, ropa que hoy podemos llamar vestimentas funcionales, que le pueden dar información a través de sensores que se van colocando en el producto. Por ejemplo, una madre, una aplicación en celular, un deportista en la cancha de fútbol. Eso permite tomar mejores decisiones para saber si el chico tiene fiebre, para poder dar información del movimiento del cuerpo. Buenísimo. Saber si un jugador está agotado físicamente o no.
Entonces le agregamos y ayudamos a las empresas a agregarle tecnología. El máximo, nosotros estamos en el INTI y no tenemos nada que envidiarles a ningún otro instituto a nivel internacional. Estamos en lo que se conoce como la frontera del conocimiento. Trabajamos mucho con lo que es vigilancia tecnológica, que es estar mirando permanentemente qué se hace en todo el mundo sobre determinados aspectos. Y eso nos ayuda a cortarle los plazos a las empresas para que puedan desarrollar grandes productos y los asistimos para que puedan desarrollar nuevos modelos de negocios. Porque hoy, y todos lo sabemos, la forma de comercializar, de vender, de ofrecer un producto cambió. Y es parte también de la labor del INTI facilitarles la forma del, no solamente el qué hacer, sino el cómo hacerlo. ¿Y qué pasa si detectan una irregularidad o anomalía? ¿También ustedes tienen esa función? Por supuesto, o sea, tiene que ver con todo lo que es la parte de calidad, ensayo, justamente lo que son los servicios industriales tienen que ver con eso. Podemos detectar a partir de un producto que no salga bien o que tenga una oportunidad de mejora, ¿dónde surgió el problema? Porque a veces el problema es el material, a veces es el proceso, a veces es cómo se transporta, a veces es cómo fue manipulado de alguna manera por alguna persona o cómo fue mal utilizado por el usuario. Ahí va. Entonces nosotros vamos detectando, tenemos como, siempre decimos que somos muy parecidos a médicos, ¿no? Que miran el mismo problema o el mismo paciente, en este caso un producto o una industria, desde distintos tiempos, desde distintos puntos de vista. Entonces, cada especialista, algunos en materiales, otros en procesos, damos lo mejor de nosotros para ayudar a la empresa que resuelve ese problema en este caso. Lo mismo las regulaciones que necesita tal producto para salir a la venta, que son muchísimas. Uno piensa en la gastronomía, ni hablar, los sellos que se necesita para que ese alimento esté apto para el consumo o cualquier otro tipo de producto. Ustedes también guían en lo que sea la legislación, ¿verdad? Nosotros trabajamos fuertemente, no somos el único organismo que trabaja, por ejemplo, en tema de alimentos. Uh-huh. Nos vamos vinculando con otros organismos, pero si, bien, por ejemplo, una empresa, un emprendedor viene al INTI, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los estándares de calidad que tiene que cumplir, con qué organismo vincularse, qué ensayos realizar. Bien. Entonces le damos una solución completa, no dejamos solo, sino que, de nuevo, usando la metáfora del médico, somos como el médico clínico, sí, que lo vamos acompañando en cada uno de los estadios para que justamente la empresa pueda resolver su inquietud. En unos días, en noviembre, hay un evento masivo donde ustedes aspiran a seguir fomentando este trabajo en la innovación. ¿De qué se trata? Es el Fórum Excelencia, que va a ser ahora en poquitos días, el 13 y 14 de noviembre. Lo vamos a estar desarrollando en el Palacio de las Aguas Corrientes, aquí en Ciudad de Buenos Aires, ese castillo enorme que está en Avenida Córdoba y Ayacucho. Trabajamos con la Fundación Excelencia, que es la Fundación IPASE, Fundación Excelencia, que son las que otorgan el Premio Nacional a la Calidad, entre otras actividades. Lo que nosotros buscamos en ese foro es que todas las empresas, todos los profesionales que básicamente quieran saber sobre innovación, o sea, quieran saber conocimiento, querer, se sientan motivados para implementarlo a partir de casos similares a los de ellos y poder, en el sentido de acceder a las capacidades, saber con quién vincularse, generar redes para poder contactarse y desarrollar su innovación, puedan tener respuesta en ese foro. El foro va a durar 2 días. Van a haber dos grandes conferencias. Va a venir Ferran Adrián, que es el fundador del Bully. Va a contarnos su experiencia. Porque comida molecular. Comida molecular. Exacto. Comida molecular. Por más que no venga gente que se dedique a alimentos, es muy novedoso cómo encaró una industria tradicional a partir de la innovación y se va a aprender mucho de ese caso. Bueno, otra conferencia soy yo, no soy tan bueno como él, pero me voy a defender. Y después va a haber varios paneles, dentro de lo que es el foro, varios enfoques, transformación digital, cultura e innovación, gestión de la innovación, conocimiento, gobernanza, o sea, todos los elementos que entran en juego para que una organización pueda aplicar la innovación. Y algo muy, muy novedoso que se está haciendo es que todos los participantes van a, no, además de interactuar y preguntar, etcétera, van a poder hacer como si fuera un diagnóstico clínico de la situación de innovación en su empresa. Porque a partir de cada uno, del pasar por cada uno de estos paneles, van a poder diagnosticarse a partir de unas preguntas guiadas que vamos a hacer con el público para saber cuán bien están, por ejemplo, en transformación digital. No solamente respecto al estándar del mercado, sino porque uno dice, bueno, a ver, el estándar del mercado es un 10, y yo estoy un 8, digo, uy, qué cerquita estoy, eso es una primera información, sino también comparado contra los otros asistentes y el mercado dentro de su rubro. Porque uno se puede sacar un 8, pero si todo el resto se saca un 9, decir, a ver, todavía tengo que cambiar y tomar una decisión, y viceversa, ¿no? Si uno está fuerte en algún aspecto,
hacer foco en algún otro elemento para poder mejorar. ¿Y qué herramientas están usando ahí? ¿Hay aplicaciones determinadas? Exactamente. ¿Desarrolladores? Exactamente. Nosotros estamos trabajando justo ahora, lo hemos terminado hace muy poquito, estamos en la etapa de prueba del concepto, ya nos faltan 10, 11 días para el evento. Trabajamos con aplicaciones que mismo los usuarios no van a tener que descargarse, sino ingresar. Qué bueno. Eso está bueno también, porque más allá de la conectividad siempre tienen problemas que, de acuerdo a la versión del producto que tengan, pueden acceder o no. En este caso es totalmente, ingresan, es fácil, sencillo, ingresan a un sitio para que puedan interactuar y se van a llevar ese estudio clínico, se van a llevar un informe. Ahí va. Con ese informe, ellos, cada uno de los empresarios o los profesionales que participen, van a saber cuáles son los puntos, nosotros llamamos mapa de calor, ¿no? El diagnóstico. ¿Cuáles son los puntos donde están en rojo para enfrentar justamente eso como una oportunidad, mejorar y ser más innovadoras? ¿Y quiénes pueden participar de ese fórum? En realidad pueden participar todos. Nosotros nos enfocamos fuertemente en lo que son las pymes, porque son gran parte de la producción nacional, corre por cuenta de las pymes. Van a venir empresarios, por supuesto, las principales empresas, van a venir funcionarios de gobierno, van a venir emprendedores y profesionales de empresa que justamente tienen, por ejemplo, gerente de recursos humanos. Hoy es esencial trabajar o empezar a encarar lo que se llama transformación digital, que toda la gente sepa que estamos todos vinculados y trabajando en este mundo hiperconectado. Entonces, además es cambiante, todo el tiempo hay que actualizarse. Por supuesto. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es convocar profesionales, empresarios y fundamentalmente lo que es el mundo pyme y emprendedor, que son donde tenemos mayor potencial de cambiar la realidad de nuestro país. Estoy leyendo la cantidad de actividades que tienen, más allá de este inmenso foro. Por ejemplo, ¿sabías que un gusano de seda puede generar un producto de valor agregado? De eso también hablan, por ejemplo, el 30 de octubre o el 6 de noviembre, un seminario de tango, una capacitación en comercialización. Hay toda una agenda que lleva adelante INTI, ¿no? Uno se encuentra en la página todos estos datos. Tenemos una fuerte agenda, tenemos grandes desarrollos comunicados. La gente, invito a que aquellos que no conocen el INTI o no conocen los casos que desarrollamos, que ingresen a inti.gov.ar a visitar los grandes desarrollos que estuvimos haciendo en los últimos años, que es mérito del equipo de tecnólogos en los cuales estamos trabajando con el INTI, que lo importante es que no son simplemente ideas, ¿no? Y un producto que se quedó ahí como un gran descubrimiento, sino que están cambiando la realidad del mercado. Productos que nos permiten exportar, productos que nos permiten sustituir importaciones, productos que permiten a un pequeño empresario desarrollar productos como, por ejemplo, nuevas proteínas a partir de arvejas, garbanzos, que son sustitutos cárnicos, que van a permitir abrirnos el mercado, por ejemplo, con la Comunidad Europea, que es algo donde va a empezar a ocurrir un intercambio muy fuerte con el Mercosur. Nosotros ya tenemos hoy muchas empresas trabajando, mirando al futuro. Más allá de las coyunturas puntuales del país, muchas empresas mirando lo que se viene. Diego, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a las conclusiones del foro. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Después de la pausa, hay más abierto al público. Hablar de pechos. Sí, señor, de cáncer de mama, de mujeres, de hombres, de toda la familia, porque es una situación que si no la abordamos así, señores. Y con nosotras están Florencia Yanuzio, directora de la Fundación Avon. Hola, Florencia, ¿cómo va? Y Melissa Pereira, ginecóloga. ¿Cómo va, chicas? Bien. Fundación Avon acaba de sacar una campaña con una llegada enorme acerca de los derechos, de la obligación y de los derechos. Me gustó esa palabra, de usar el derecho. ¿Cómo la armaron? Exactamente. Bueno, la Fundación Avon trabaja hace 20 años en nuestro país en lo que es la promesa Avon para ganarle al cáncer de mama, un programa que tiene como principal objetivo que todas las mujeres seamos conscientes de nuestra salud mamaria y también brindar acceso a este estudio que falta muchísimo en nuestro país. Y todos los días del año, los 365 días del año, trabajamos en prevención, en generar concientización de las mujeres acerca de la importancia de hacerse este estudio todos los años a partir de los 40 años. Y en octubre
octubre reforzamos estos mensajes y lanzamos siempre una campaña. Y este año lanzamos Chequea tus pechos, una campaña que propone no hablar de pechos, sino que hablar de derechos. Porque las mujeres tenemos dos obstáculos, que no son excusas, son obstáculos frente a la posibilidad de hacernos nuestros estudios anuales. Uno tiene que ver con el tiempo y otro tiene que ver con los mitos. Y es por eso que hablamos de tiempo, porque las mujeres hoy tenemos una jornada laboral ¡qué feroz! Y también tenemos nuestra jornada laboral en nuestra casa, digamos. Ya estamos hablando de una doble jornada de trabajo, de que nos ocupamos de la mayor parte de las tareas de cuidado en el hogar, de las tareas domésticas, del cuidado de los adultos mayores. Entonces, frente a toda esa sobrecarga y a la poca flexibilidad que muchas veces tenemos en las organizaciones, ¿en qué momento nos podemos hacer los estudios? Es por eso que hablamos del derecho a la salud, el derecho a tener el tiempo. Y convocamos a toda la comunidad. Esto no es un tema nada más de las mujeres, sino que es un tema de toda la familia, de toda la sociedad y también de las organizaciones que emplean mujeres, a que entiendan la importancia de que las mujeres tengamos el tiempo para hacernos nuestros chequeos anuales. Así que bueno, lanzamos esta campaña y estamos muy contentas y trabajamos el tema mitos, que obviamente fuimos apoyadas por todo lo que es la comunidad médica, porque nos apoyamos siempre de médicos y de médicas para todo lo que es la información, porque también tenemos que hablar de los mitos que nos alejan de hacernos la mamografía. Bien. Y ahí nos detenemos, Melissa. Sí. Mitos hay un montón. ¿Cuáles son los más frecuentes? Y principalmente, primero, a veces anda rondando por las redes que hacerse la mamografía es dañino para la salud. Bueno, ese es el principal mito, ¿sí? A partir de los 40 años, las mujeres, las personas que tienen glándula mamaria, deben hacerse sus controles ginecológicos principalmente y a partir de los 40, mamarios, con una mamografía anual, ¿sí? Siempre hacemos hincapié en el control ginecológico todos los años, ¿sí? Y ahí el profesional de la salud va a determinar cuándo iniciar ese estudio de las mamas. Generalmente, en promedio se solicita a los 40 años porque una mujer puede tener cáncer de mama a partir de los 40, generalmente a los 50 años es la edad donde mayormente una mujer puede sufrir este tipo de patología oncológica en la mama. Entonces es fundamental eso, primero que tengan ya un control, un profesional que las siga y dependiendo también su historia clínica, los familiares. De por sí el cáncer de mama hereditario no es tan común, ¿sí? Pero es muy importante ese antecedente. O sea, si tengo mamá, hermana, hijas con cáncer de mama, quizás el profesional de la salud les indica hacerse antes la mamografía. Correcto. Pero de rutina, a los 40 años, hacerse bien un control mamario anual con mamografía. Otro de los grandes mitos que está buenísimo que en la campaña se mencione es si no encuentro un bulto, estoy bien. Exacto. Hacemos hincapié en lo que es el autoexamen mamario para que registremos a las glándulas mamarias, ¿sí? Generalmente, cuando el cáncer nos da síntomas, así sea como palpar un nódulo o cambio de coloración de la piel, de temperatura, de textura, decimos que podría ser una patología avanzada. La idea de las campañas de la prevención es detectarlo a tiempo porque es lo que nos da casi un 90% de cura. Cuando tal vez no haya ni siquiera bultito. El cáncer de mama es asintomático. Claro. ¿Sí? Por eso se detecta por mamografía, los nodulitos muy pequeños o hasta las microcalcificaciones, lo que se llaman ciertos puntitos que nosotros vemos específicos en las mamografías, que son totalmente asintomáticos. Esos no se palpan nunca y pueden ser malignos. Florencia, y con tantos años de campaña, ¿las mujeres tomamos conciencia? ¿Han notado un cambio en este tiempo? Hay un cambio gradual de toma de conciencia, pero es un trabajo que seguimos haciendo todos los años. Hace 3 años, en el 2016, lanzamos una encuesta de opinión en todo el país acerca de los niveles de información y también de desinformación de acceso a la mamografía de las mujeres en todo el país. Uno de los grandes números que nos llamó muchísimo la atención y que fue una de nuestras guías de acción es que 4 de cada 10 mujeres que están en edad de riesgo hoy actualmente no se hacen la mamografía todos los años. Cuando les preguntábamos cuál es el método de detección temprana, casi en un 60% decían la mamografía y casi en un 50% el autoexamen. Y esto era lo que veníamos reflexionando recién con la doctora antes de ingresar al estudio, de la nota de que el autoexamen tiene que ser tomado como una medida de recordarnos a las mujeres acerca de nuestra salud mamaria, que tenemos que ir al médico y a la médica, que nos tenemos que hacer los chequeos anuales. Pero hay que informarle a las mujeres que el autoexamen no es el método de detección, no es el método de detección temprana y que cuando lo detectamos a través de este autoexamen, que a veces es asintomático, ya estamos un poco tarde
llegando a ese tratamiento. Entonces, lo importante es que hoy por hoy el método que recomienda la comunidad médica es la mamografía todos los años a partir de los 40 años. Además, ya aceptada por las obras sociales, porque hasta hace unos años había que pagarle la mamografía, pero ahora se trata de una política de prevención. Exacto. Eso también suma, ¿no? Porque estamos hablando que no solo en la salud pública, sino también en la salud privada, se tomó esto de otra manera en los últimos años. Sí, sí, está cubierto al 100% de la mamografía a partir de los 40 con antecedentes. Mismo sí, algunos profesionales indican hacer una de base a los 35 y después a partir de los 40. Pero bueno, fundamentalmente enviar ese mensaje de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en sus estadios iniciales hasta pueden ser estadios avanzados es asintomático, totalmente asintomático. Bien, bien. Hablemos del miedo. Porque justamente esa es otra gran palabra que en esa encuesta maravillosa que ustedes hicieron aparece. Ese porcentaje enorme de mujeres que no se las hace por miedo. ¿Cómo se atraviesa esa barrera? Yo creo que el miedo tiene el primer fundamento en la desinformación o en la falta de conversación con una amiga, con una madre, con hasta a veces el médico. Siempre que hablamos con revendedoras Avon o cuando hablamos en las diferentes charlas que brindamos desde la Fundación Avon, que siempre nos apoyamos de algún médico o alguna médica, le decimos a las mujeres que tenemos que hablar del cáncer de mama, tenemos que hablar de pechos, tenemos que hablar de tetas, como proponíamos en la campaña. Sí. Y siempre hablarlo desde un punto de vista de dejar de lado la inhibición, los miedos, porque eso nos alejan de hacernos la mamografía, nos alejan de hacernos los estudios. Hace poquito estuvimos en el penal de San Martín haciendo mamografías a mujeres que están en situación de encierro y yo le preguntaba a una de esas pacientes por qué nunca se había hecho una mamografía en toda su vida. Y esa paciente lo que decía era que tenía miedo que la mamografía le duela, tenía miedo a mostrar su cuerpo, digamos, un montón de inhibiciones que las mujeres tenemos en nuestra mochilita cultural que las tenemos que empezar a romper para poder hacernos nuestros estudios. Y como decía la doctora recién, el cáncer de mama detectado a tiempo, no solo que es curable, sino que también el tratamiento puede ser menos agresivo para esa paciente. Entonces, también es todo positivo cuando también hablamos de detección temprana. Y romper los mitos, romper los miedos es súper importante. Hace un año tuvimos una sesión de mamografías en LALS, que es nuestro aliado principal para hacer mamografías en todo el país. Y teníamos a una paciente que estaba por entrar a hacerse la mamografía. Era la primera mamografía que se hacía en su vida, una mujer de 40 años, y ella temblaba. Y yo decía, ¿por qué va a temblar? Claro. Sí, porque ella no tenía la información necesaria. Y la tuvimos que abrazar, le tuvimos que dar unos mimos en la espalda y acompañarla hasta la puerta de la sala del mamógrafo y avisarle que iba a ser nada más una molestia. Las mujeres a veces tenemos miedo que nos duela, tenemos miedo del resultado. Exacto. Y tenemos que vencer todos esos miedos que nos alejan de la salud. Algo que quiero subrayar de la caminata es al final del evento donde están las luchadoras, las pacientes recuperadas. Las pacientes recuperadas, que también es ese. Muchas pacientes me refieren, me da miedo hacerme la mamografía por el hecho del resultado que pueda llegar a obtener. Claro. Entonces también mostrar el mensaje de la prevención y aquellas que fueron diagnosticadas, mostrar el mensaje de que se puede vencer el cáncer de mama. Entonces eso también es fundamental, porque el diagnóstico no tiene que ser lapidario, por decirlo de una manera. Exacto, es mostrar a esas mujeres que fueron diagnosticadas, fueron tratadas o aún están siendo tratadas con la quimioterapia, con rayos, que se puede, que puede llevar su vida normal, obviamente con un apoyo personal, familiar y de todas las que atraviesan la enfermedad. ¿Y cuánto ayuda ello a también superarlo psicológicamente? Porque primero hay que superar la palabra cáncer, después hay que superar que sean las mamas, porque estamos hablando también de una cuestión estética. ¿Cuánto ayuda que haya apoyo psicológico y de la familia? Muchísimo, porque impacta a nivel personal, a nivel familiar, a nivel sexual también, porque muchas veces estas cirugías nos dejan cicatrices que nos impactan en lo que es la relación con nuestra pareja. Entonces es un trabajo en conjunto y la verdad que se haga tan visible, que sea tan la cantidad de gente que estuvo, de personas, había familias, entonces todo ese apoyo me parece que es un pilar fundamental para el tratamiento de esas mujeres. ¿Tienen algún estudio, Florencia, que
indique que cada vez que se ve la campaña o que vayan las mujeres a hacerse el estudio, ¿cuánto impacta una campaña en la vida de una mujer concretamente? Nuestro mayor impacto lo vemos en las redes sociales, cuando encontramos a todas esas mujeres que agradecen muchísimo que pongamos a disposición esta información, información clara, como hace la doctora también en sus redes. El acceso a la información es fundamental y a veces pensamos que eso no vale la pena. Vale muchísimo darles a las mujeres la tranquilidad de que no van a estar solas, de que están acompañadas, de que la mamografía no duele, de que el tratamiento sí, cuesta entrar en un tratamiento, cuesta que nos digan que tenemos cáncer de mama, pero todo se puede superar si tenemos esas redes de contención que son tan importantes. Y quiero subrayar también que hay un montón de organizaciones que también trabajan con el grupo de pacientes y que nos acompañan muchísimo y especialmente en la caminata, para entrar en contacto con todas esas mujeres, para que sepan que ellas nunca van a estar solas, comunidad, que siempre tienen una red de contención. Tenemos Pelucas Solidarias Varadero, tenemos la gente de Magma, tenemos la gente de Indelebre, gente que hace tatuaje para recuperar esos senos que, buenísimo, digamos, sí, el cáncer de mama a veces cercena tanto lo femenino, como decía una vez una paciente que forma parte de nuestra campaña que se llama Maru. Entonces, bueno, es acompañarlas para poder reconstruir toda esa vida. Después del cáncer de mama hay vida, hay mucha alegría y hay que transitarlo siempre acompañado de esas personas que saben acompañarnos. Florencia, Melissa, muchas gracias. Nosotros sumamos nuestro granito de arena también desde acá a esta campaña. Muy amables. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Ya chequeo. Si hay una mujer en casa, hija, sobrina, amiga, ya, llamala. ¿Hiciste chequeo? Eso puede ayudar mucho más de lo que crees. Señores, ¿hay más abierto al público? Después de la pausa. Vecinos y contribuyentes de la provincia de Buenos Aires cuentan con estaciones de trámites para informarse, asesorarse, para hacer gestiones y para contarnos de qué se trata esta experiencia. Está con nosotros Margarita Cejas. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Hola, gracias, Margarita, a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué son las estaciones de trámite? ¿Qué son? Bueno, son dispositivos de atención presencial. Déjenme contarles que hace un año y medio, cuando se creó el área de atención ciudadana en la provincia, empezamos, bueno, cuando uno encara un proyecto de atención ciudadana siempre piensa en canales, y en este caso pensamos en canales digitales, por supuesto, canal telefónico que está funcionando, el 148 a cargo de Guillermo Ballarino, y el canal presencial que son las estaciones de trámites. Uno de los primeros desafíos a los cuales nos enfrentamos fue justamente por qué un canal presencial, ¿sí?, de atención, dado que siendo 2019 tenemos en auge los canales electrónicos, la web, etcétera, y entendimos que hay gran parte de la población que realmente necesita este canal, que por una cuestión, puede ser de edad, de acceso, lo que fuera, o simplemente se siente más cómoda teniendo un contacto persona a persona. Entonces, en este sentido fue que encaramos y pusimos fuerza en este canal presencial. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Sí? O sea, las cosas que analizamos al principio, que después resultaron en este programa. Por empezar, la provincia de Buenos Aires, con sus características territoriales, ¿sí?, la provincia es heterogénea, la población está distribuida de manera heterogénea y cada lugar tiene sus particularidades. Y en segunda instancia, el estado en el cual se encontraba justamente la posibilidad de acceso a los trámites. La provincia no tenía un catálogo de trámites y servicios, ¿sí? Entonces, en este sentido fue que el primer trabajo fue recopilar estos trámites y llegamos a encontrar más de 500 trámites que mapeamos y que hoy están disponibles en la web, que es gba.gov.ar. Por ejemplo, uno puede ir a sacar un documento y puede hacer un trámite de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la identidad.
Totalmente. Por ejemplo. Justamente a esto apuntamos. A que en un solo en un solo lugar puedas hacer todos los trámites relativos a la administración provincial. Poder tener este contacto provincia-ciudadano y no varios organismos provinciales, claro, ciudadano. Claro. En esta primera etapa pudimos abrir 15 delegaciones en 15 oficinas en ciudades cabecera. Pusimos en marcha oficinas móviles y stands, que si te parece bien te cuento un poco más, sí, de qué se trata cada una de las modalidades. Justamente, digamos, en vista de esto que tiene que ver con lo heterogéneo, pensamos en la posibilidad, o sea, cuál era la mejor estrategia para llegar a cada uno de los vecinos. Para las localidades del interior, localidades que quizás no contaban hasta este momento con una oficina de la provincia de Buenos Aires, llegamos con oficinas móviles en las cuales los vecinos pueden acercarse a esta oficina. En la web vamos poniendo todo lo que tiene que ver con los días y los horarios y dónde estamos. Y hacer consultas, asesorarse e iniciar, en muchos casos también finalizar, esto depende del trámite. Trámites de 19 organismos de la provincia de Buenos Aires, ya les digo, son más de 500 trámites. Son trámites relativos a la identidad, son trámites relativos a jubilaciones y pensiones, son trámites relativos a la salud también, porque IOMA también está incluido. A la educación, imagino, también. A la educación, esto sí. Se ve mucho, ¿sabes dónde? En conurbano, por consultas e inicios de trámite respecto de el boleto estudiantil. Por ejemplo. La verdad es que son muchísimos los trámites que tenemos a disposición y esta modalidad en particular, que es la oficina móvil, ha dado excelentes resultados porque la provincia está llegando donde antes no estaba. Estos son vecinos que tenían que hacer, en muchos casos, más de 60 kilómetros para llegar a la ciudad, claro, cabecera, claro, donde se encontraba la oficina provincial. ¿Y qué son los stands? ¿Cómo funcionan? Bueno, los stands es la segunda de las modalidades de este programa. Básicamente, estos los pensamos como una alternativa de centralización en aquellos municipios, sobre todo del conurbano. Digamos, las camionetas están más para el interior y en el caso de los stands están en el conurbano, con el objeto de también poder tener una unidad respecto del municipio, ¿sí? Con los trámites municipales. Pasa a tu delegación municipal y ahí podés iniciar también trámites provinciales, sin necesidad de que tengas que quizás invertir dinero o tiempo, o las dos cosas, en ir hasta la ciudad cabecera de tu partido, ¿no? ¿Qué pasa si empecé el trámite en vía en forma digital y lo sigo por ahí? O al revés, o lo empiezo por la estación, que la palabra estación me gusta porque da para como una enorme posibilidad de hacer diferentes cosas, ¿no? Sí. Es un punto de llegada y de partida, está lindo ese nombre. Sí. Y lo quiero seguir digitalmente. ¿Se puede hacer eso, esa combinación? Se puede hacer, obviamente depende del trámite, pero lo que me preguntás me da la posibilidad también de contarte otra cosa, uh-huh, y es que otro de los programas que pusimos en marcha y que tiene mucho que ver, en el cual también Estaciones de Trámites está involucrado, es, a ver, antes, si vos ibas a un lugar e iniciabas tu trámite de manera presencial, solamente podías seguirlo si te faltaba algo, solamente de manera presencial. Tenías que volver al lugar. Claro. Ahora implementamos un sistema que es de tipo CRM que nuclea los datos y los datos de los trámites, justamente, de todas las modalidades. Entonces, si vos haces un llamado de 148, tus datos quedan, tu trámite queda y podés continuarlo de manera presencial, de la misma bien forma, al revés. Claro, perfecto, o sea, hay un seguimiento. Perfecto. Hay un seguimiento. Y hablaste del éxito y de la demanda. ¿Se trasladan números? ¿Tienen ya idea de cuántos trámites lograron cristalizar a través de esta iniciativa? Sí, tal cual. Estamos haciendo más de 15.000 trámites mensuales, wow, en las 15 delegaciones, las camionetas, en las oficinas móviles y en los stands. Obviamente varía de modalidad a modalidad. Las oficinas multiorganismo son la mayor expresión, porque tienen mucha más capacidad de recibir más personal, etcétera. Quizás en las camionetas sea menos, pero bueno, digo, cada modalidad fue pensada con un objetivo particular y básicamente que el Estado se acerque a la gente.
En definitiva, entonces el Estado cerca de la gente y la gente puede acceder en cualquier momento en cuestiones que tal vez ni sabe dónde tiene que ir, porque no sabe si tiene que ir a tal o cual dependencia, si queda lejos o cerca. Imagino que también las experiencias deben ser muy interesantes y cuando se ordena en ese sentido una comunidad, todo tiene que ir para mejor en definitiva, porque las necesidades están manifiestas. ¿Qué han encontrado a lo largo de este año y medio que han puesto estas estaciones en ese sentido? La verdad es que mucho agradecimiento, muy buena recepción respecto de la gente, respecto de la modalidad, el acercarse, sobre todo en el interior. Esto que te digo, digamos, personas que tenían que hacer esos 60 kilómetros, que muchas veces no hacían el trámite por tener este inconveniente. Mucho agradecimiento, muy buena recepción. Y la realidad es que nos piden que lleguemos a lugares en donde antes no estábamos o donde hoy mismo no estamos. Así que, claro. Así que bueno, estamos con Matecito en mediante los esperan ahí. ¿De cuándo viene la estación? Bueno, eso es bueno y nos podemos entrar a dónde van y cuándo van por la página. gba.gov.ar. Ahí lo que tenemos son, bueno, horarios de atención en lo que tienen que ver con los stands y las oficinas multiorganismo y lugares, días y horarios en relación a las camionetas. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gusto, gracias por Margarita. Acompañarnos. Muchas ¿última gracias. Pausa? Volvemos, dale, que estamos abiertos todavía al público. La televisión pública y este programa está abierto al público en todos los temas que nos interesan. Y en este caso específicamente vamos a hablar de cultivos y de semillas. Para gran parte del país, donde llega la televisión pública, es un tema de todos los días. Pero para otros, de las ciudades o mismo del campo que no tienen el conocimiento, tenemos muchos mitos acerca de la tecnología aplicada a la alimentación. Transgénico. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Bueno, malo? ¿Es lo que hay? ¿Se viene? Para eso está Fabiana Malacarne, ingeniera agrónoma. Un placer, Fabiana, recibirte. Un gusto para mí estar acá y, bueno, muchas gracias por la invitación. La tecnología llegó para quedarse desde hace ya unos cuantos años. Y uno piensa, ¿todo es para mejorar? ¿O hay cuestiones donde hay que prestarle especial atención por una cuestión de control, simplemente, ¿no? Cuando la mano del hombre entra en la naturaleza. Yo creo que cuando la mano del hombre entra siempre hay que prestar atención, ¿no? Así hemos evolucionado y hemos aprendido a fuerza de prueba y error. Entonces, no es diferente en el caso de las semillas. Hemos mejorado las semillas o los alimentos que comemos desde hace 10.000 años, desde que empezó la agricultura. Las berenjenas que comíamos, aunque a muchos no les gusten las berenjenas, ¿no? Tenían espinas. Entonces, no eran comestibles. Las papas eran venenosas. Entonces, con el mejoramiento hemos ido disminuyendo el contenido de esos productos que no las hacían comestibles o que la mejoraron en calidad, en sabor, en apariencia inclusive. Y hoy en día mejoramos cultivos hasta para hacerlos ornamentales. Y no me refiero a las flores, me refiero a las calabazas de Halloween, por ejemplo. Hacemos mejoramiento de calabazas para que sean blancas o para que tengan verrugas y asusten más. Y es con fines decorativos, ni siquiera con fines nutricionales. Los hacemos las que son miniaturas para decoración, las que ponemos en la casa. Entonces, el mejoramiento genético, y dentro de ese gran paquete del mejoramiento genético hay técnicas. Una de las técnicas es la ingeniería genética, que da como resultado cultivos transgénicos. Es lo que hace que hoy en día tengamos más producción, más variedad de alimentos. Simplemente, o no tan simplemente, pero es así. Ahora, para muchos transgénico es una mala palabra. ¿Cómo hacemos que cambien de idea si vos tenés que venderlo al transgénico? En realidad yo creo que todo parte de comunicación
y de educación. Por eso muchas de las cosas que hacemos, de las actividades, es introducirnos en programas de divulgación de la ciencia y contar cómo se hacen y derribar esos mitos. De hecho, yo en mis redes sociales participo de campañas que se llama mitos transgénicos, y derribamos esos mitos o que son dañinos para la salud, o que nos van a envenenar, o que vamos a cultivar una sola especie y nada de lo demás, o que van a acabar con las especies nativas. Entonces, todos esos mitos los derribamos haciendo divulgación y educación, que son cosas diferentes. Divulgación es contar cómo hacemos esto en un lenguaje muy sencillo al público en general, y educación es un poco empezar desde las etapas más chiquitas, desde los niños, contando qué es la ciencia, qué hace, cómo puede mejorar cultivos, pero también cómo puede ayudar a la salud, en la medicina o en cualquier otra área de la vida cotidiana. ¿Qué porcentaje del alimento que comemos hoy en base a semillas está mejorado, adaptado o tocado genéticamente? El 100%. ¿Todo? ¿No quedó una sola semilla? ¿Cómo empezó? ¿Ustedes comen brócoli, coliflor, sí, repollitos de Bruselas? Bueno, sí, esas especies no existían en la naturaleza, las inventamos nosotros, los seres humanos. Era una maleza que se llama mostaza, que tiene unas florcitas amarillas muy bonitas, pero nada de comestible. Y entonces el ser humano dijo, uy, pero las flores abortadas son interesantes. Encontró una mutación, que era una flor abortada, y son comestibles, y las empezaron a mejorar, y ahí surgió la coliflor. Y si seleccionaban los brotes laterales, surgieron el repollito de Bruselas y el repollo y así. Y entonces esas especies las inventamos nosotros, no existían. El maíz tampoco existía como lo conocemos hoy. ¿Cómo era antes? El maíz tenía cada espiga 5 granos más o menos, durísimos, que no se podían comer. Y hoy en día cada espiga tiene 800 granos. Muchísimo. ¿Cuánto se aumentó la producción a raíz de este trabajo? Y mira, calculamos, o sea, en maíz, que es mi especialidad, sí, yo me dedico más a mejoramiento de maíz que a otros cultivos. En los últimos 40 años, más o menos, entre un 50 y un 70% del aumento de producción, de rendimiento, ha sido gracias al mejoramiento genético más la aplicación de buenas prácticas. Y con esto me refiero a fertilización, a cuidado del cultivo, que eso también ayuda a que se exprese, como decimos los mejoradores, el potencial genético. ¿Cuál es la principal crítica que reciben de los ambientalistas? Los ambientalistas, la crítica general es que se usan más productos agroquímicos, cuando en realidad no es tan así. Nosotros en Argentina tenemos cultivos que son resistentes a herbicidas y a insectos. Con el tema de los cultivos resistentes a insectos, se usan menos agroquímicos porque se usan menos insecticidas. La protección está incorporada en la planta. Con respecto a los tolerantes a herbicidas, se siguen usando herbicidas que antes no se podían usar, pero son herbicidas más amigables con el ambiente. Entonces, no es que se usen más, sino que cambian. Se usan herbicidas menos tóxicos que antes. Lo que pasa que cuando ven el número de litros, por ahí dice, bueno, se usa mucha más cantidad de este, lo que no se ve en las estadísticas es cuánto bajan de los otros. O sea que tiene también beneficios en ese sentido. Claro que sí, tiene beneficios ambientales. Aparte, tenemos un desarrollo nacional, que es la soja tolerante a sequía, donde tenemos un cultivo que puede crecer en ambientes más hostiles, en lugares donde no podría sembrarse soja porque hay sequía, o rendir más en años secos como fue el año pasado. Entonces, fíjense ustedes que es un beneficio ambiental, mejor uso del recurso hídrico. No usamos riego y podemos usar el agua que usaríamos en el riego de un cultivo para otra cosa, para consumo humano, por ejemplo. Ahora, Fabiana, entonces, todo lo que comemos, todo tiene una semilla tocada, todo alterada. Tiene una... ¿Alguna modificación en algún momento de la historia hubo? Seguramente, sí.
Por lo tanto, es muy diferente hoy cómo se cultiva lo que se cultivaba antes, en definitiva. Y uno puede pensar, bueno, siguen haciendo experimentos y modificaciones, pero siguen habiendo cultivos que son atacados por nuevos organismos. O sea, es una situación de nunca acabar en cuanto a lo que es maleza y Es la naturaleza. La naturaleza tiene un ciclo y tiene nichos. Si yo controlo una plaga y esa plaga ya no me come más mi cultivo de soja, por ejemplo, y va a venir otra plaga que yo no la tenía en el radar porque no era importante, pero va a ocupar ese nicho. Entonces yo como mejoradora voy a tener que trabajar para controlar esa plaga o el que haga agroquímicos o el que... Es todo un ciclo. Y si no, nos quedaríamos sin trabajo los agrónomos. Claro, claro. ¿Y cómo es el trabajo de educación? Pensando en los más chicos y para que vayan también teniendo esta base de datos que es tan importante. Sí, bueno, una de las cosas que siempre a mí me gustó hacer es combinar el trabajo diario con la escritura. Me gusta mucho escribir. Empezó como un juego, empecé a contarle cuentos a mi hija cuando era chiquita, ahora ya es grande, y esos cuentos se transformaron en libros que los empezamos a adaptar con actividades para llevarlo a las escuelas. Después seguí con cuentos para mis sobrinos y ahora escribo cuentos para todo el mundo. Y normalmente hacemos actividades, nos invitan de escuelas, nos invitan de diferentes lugares y hacemos actividades donde incorporamos, leemos los cuentos, entonces aprovechamos con los más chiquitos la parte de lengua, con la maestra y los errores de ortografía y lo que fuera. Y luego hacemos una actividad práctica, por ejemplo, hacemos síntesis de proteínas con caramelos, ellos aprenden qué significan las proteínas, cómo se sintetizan y además se comen los caramelos y son muy felices. Y a través de las redes sociales se pueden contactar con vos entonces para tener esta experiencia también. Sí, nosotros en la página de la asociación donde trabajo, que es la Asociación Semilleros Argentinos, están nuestros contactos y los que me siguen por las redes sociales, soy @fabibiotech en Twitter e Instagram, así que se pueden comunicar conmigo y muchos de los materiales son libres de derechos de autor, entonces están disponibles en las redes. Toda, qué interesante. Además de ingeniera, una escritora. Sí, la parte artística claramente está en la científica y un montón de generaciones nuevas de científicos saldrán a partir, quien te dice, de esos cuentos. Claro, y esa vocación se despierta, en definitiva, la de investigar y, bueno, poder hacernos una vida mejor. Es muy emocionante escuchar a los niños cuando dicen... Ay, yo quiero ser científico, porque normalmente los niños dicen yo quiero ser futbolista, yo quiero ser modelo, yo quiero ser youtuber, ahora que está muy de moda, pero no te dicen quiero ser científico. Entonces, de verdad, cuando un niño viene en una de estas actividades y me dice a mí me gustaría ser científico, la verdad que es una caricia en el alma. Que valió la pena. Fabiana, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Y de esta manera estamos llegando al final de otro programa de Abierto al Público, donde hoy conocimos, te contamos... que el autoexamen de mama es muy importante para la prevención, pero hay que hacer mamografías periódicas a partir de los 40 años, una vez al año. Atención, es la mejor forma de prevenir el cáncer de mama y es el mensaje que hoy nos quedó en Abierto al Público. Hablamos de biotecnología recién con las semillas transgénicas y todo lo que comemos en algún momento estuvo allí la mano del hombre para mejorar, para... igualar para que el acceso sea cada vez mejor, la tecnología aplicada a los alimentos con las semillas transgénicas. Hoy también conocimos que los bonaerenses se cuentan con estaciones de trámite con múltiples beneficios, donde pueden asesorarse, informarse y también realizar trámites de 19 organismos públicos. Y nos enteramos acerca de las distintas actividades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que está cerca de las pymes, que está cerca de la innovación. Permanentemente ahora con este Fórum Excelencia, una nueva propuesta. Y de esta manera nos estamos despidiendo. Así es, dice, será hasta la semana que viene con más innovación, más ideas, más información para ejercer una ciudadanía responsable. En definitiva, más abierto al público. Gracias.